Un saludo a todos los oyentes y a los que nos siguen en las redes sociales, en Blu Radio, en bluradio.com. Vamos a hacer un breve recorrido por las noticias que han marcado la agenda informativa en el día de hoy y de las informaciones que hay que estar muy pendientes en las próximas horas, porque van a tener seguramente desarrollos importantes. Una de las decisiones judiciales que se ha tomado en las últimas horas tiene que ver con la condena a la esposa del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a la señora Luz Zoraida Rosso, quien fue condenada a algo más de 3 años de cárcel por haber obstruido la justicia en la investigación que se adelantaba contra su esposo por el carrusel de los contratos en Bogotá. Hay júbilo todavía en el país por un hecho que fue histórico, que se han detallado ampliamente en todos nuestros espacios informativos, y es la nominación a los premios Oscar de la película El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra. En febrero próximo sabremos si finalmente, por primera vez también en la historia del cine del país, esta película es reconocida con uno de los galardones más importantes, si no el más importante del cine en el mundo entero. También hay que estar muy pendiente de lo que pueda ocurrir con la actriz Kate del Castillo, quien en las últimas horas ha tenido ya pues noticias que no son favorables a lo que ha ocurrido en su encuentro, en los encuentros que ha tenido con el capo de capos de México, con el Chapo Guzmán, puesto que según las primeras investigaciones que se han conocido, podría haber evidencias de que la relación entre la actriz y el capo mexicano iría más allá de una simple entrevista, que podría haber hechos que podrían generarle algún tipo de vinculación con el capo mexicano, que obviamente sería objeto de tratamiento por parte de la justicia mexicana. También la caída enorme que ha tenido la cotización en la bolsa de valores en Colombia de la empresa Pacific Rubiales, tuvo un récord histórico en esa caída. La cotización hoy de la acción está rondando los 2.000 pesos. Habrá que ver qué ocurre en las próximas horas con la crisis que está enfrentando el sector petrolero y específicamente esta compañía, la segunda más importante del país en el campo petrolero. Y finalmente, la situación en Venezuela, la situación política que sigue siendo tensa. Ahora la Asamblea de Diputados está tratando de encontrar una salida para conseguir la liberación de los presos políticos que han caído a prisiones en Venezuela, perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Es todo por ahora. Síganos en nuestras emisiones permanentes en Voces y Sonidos, en Antena en Blu Radio, en bluradio.com y en todas nuestras redes sociales.